¿Cómo? Manola. 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 Hola. Hola. Mano. Hola. Son chistecitos. ¿De dónde eres, Manola? Ah, de México, del DF. Del DF. Ah, mira. Todos ellos también los conoces. ¿Y cuánto llevas aquí en Nueva York? Como 12 años. 12 años también. ¿A qué te dedicas, Manola? Trabajo en cosas de moda. ¿De qué, perdón? De moda. ¿De moda? Sí. ¿Tú diseñas? Sí, a veces. A veces diseñas, pero los demás veces, ¿qué haces? Vendo cosas de ropa y eso. ¿Para qué marca? Seré curioso. No sé. Sí se puede decir marcas, no hay pedo, Manola. Victoria's Secret. Ok. ¿Y ya? ¡Qué güey! Si hubiera dicho Nike también. Para Victoria's Secret. Pregunta, Manola. Tú que eres diseñador y trabajas para Victoria's Secret. ¿Por qué están tan caras y son demasiado pequeñitas las chingaderas que venden ahí? ¿Y por qué no hacen un cuartito para hombres, güey? Porque cuando entro con Gaby a esas chingadas tiendas me siento bien enfermo, güey. O sea, porque ella está viendo chingadera y media y un señor ahí todo solo, güey. O sea, siento que me van a correr en cualquier momento, ¿no? ¿Y 12 años aquí, 12 años trabajando para esa marca? No, pero un rato ya. ¿Cómo empezaste trabajando entonces? ¿Cómo empieza alguien en el camino de las modas? Sobre todo en Nueva York, güey, o sea. Pues haciendo internships, trabajando gratis. Nice, bien, bien, bien. Como debe de ser. ¿Y qué te, o sea, de que ir por cafés y la madre, ¿no? Así. Oye, ¿y alguna vez te peleaste con algún jefe tuyo o jefa? No. ¿No? ¿Nunca fuiste así como que a París con tu jefa en un evento? No, esa es una película, perdóname. Sí. Sí. La del diablo viste a la moda. Bueno, mi querida Manola, ya no sé qué más decir y no te quiero incomodar más. Un aplauso para Manola, por favor. Uno más, Chucho, chingue su madre, sí. Al que veas más pedote, nada te creas. Acá el otro. Yo me ofrezco. ¿Cómo está mi hermano? Hola. ¿Cómo se llama usted? Marco. ¿Cómo? Marco. Marco. ¿De dónde eres, Marco? De Tlaxcala, México. ¿De qué? Tlaxcala, México. ¿De Tlaxcala? Sí. No seas cabrón. Es como encontrarte un unicornio, güey. O sea, ¿desde hace cuánto andas por acá, hermano? Hace 6 años que vine. ¿Hace 6 años? Sí. ¿Cuántos años tienes? 25. Ah, estás bien jovencito. ¿Y bien, con quién vienes? Con mi hermano. ¿Tu hermano? Sí. ¿Cómo se llama tu hermano? César. ¿También es de Tlaxcala, supongo? Sí, también. Okay. Oh, no sé, a lo mejor el papá lo tuvo en Tlaxcala, el otro en Puebla, güey, están pegaditos, güey. ¿Y a qué te dedicas, Marco? Trabajo en Amazon. ¿Trabajas en Amazon? Sí. ¿Qué haces para Amazon? Es un warehouse. ¿Qué es eso? ¿Los que no tienen papás? Ese es huérfano, perdóname. ¿Qué? No, es como un almacén. Ya, como una bodega, perdóname. Ajá, como una bodega. Okay. Una bodega. ¿Y tú qué haces en la bodega? Soy el que empaco las cosas. Ok, ¿empacas las cosas? Sí. ¡Qué hueva! O sea, un poco. Lo metes en esta cinta de embalar, que es de burbujitas, y luego una caja, le pones la etiqueta y luego se la llevan a alguien más. ¿Es aburrido o es divertido? Pues es divertido porque no hago casi nada. Oye, ¿y puedes ver todos los objetos que estás empacando o ya vienen envasaditos? No, sí los puedo ver. ¿Qué es lo más raro que has visto que manden? ¿Sí lo puedo decir o...? ¡Sí! El teatro es mío, no hay pedo, güey. Pues he visto vibradores. Nice. ¿De qué tamaño? ¿De este tamaño? ¿De qué color? Negros. Se dice afroamericanos.
Y no juegan ustedes así como que a un compañero de que aguas, ¿no? Entonces... Sí, de hecho sí. Con razón hay gente que se queja, este ya viene usado. Y aparte de vibradores. Pues. ¿Qué es lo más común que se envía? Que dices, esto lo he visto varias veces. Vibradores. Pues igual hemos visto condones, lo normal. ¿Lo normal? Sí, lo okay. Que más se ve todos los días. Ok, ok. ¿Y estás estudiando algo? Digo, eres muy joven. No, voy a entrar a estudiar. ¿A qué vas a entrar a estudiar? Pues quiero estudiar electricidad. Ok. Sí. ¿Cómo estudiar electricidad? No, es como algo corto, como un programa corto. Ah, ¿en electricidad algo corto? No. Eso en electricidad es malo. Yo me la estoy pelando también, Marco, ¿eh? Yo tampoco sé qué más preguntar, güey. Ayúdame, güey. ¿Qué caricatura te gusta, güey? ¿Cuánto te mide el pito, Marco? No te creas, no te creas, no. El aplauso para Marco, por favor. Desde Tlaxcala para el mundo. Uno, chingue su madre. ¡Ah, no más! ¡Chingue su madre! ¡Vamos bien, vamos bien! Les explico. Si le enseñas la chichi a Chucho, te escoge. Sobre todo si eres vato. ¿Con quién estamos, señor Jesús? Señor Jesús, suena como ruega por nosotros. Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Alejandra. Alejandra, qué bonito nombre. Ese se llama mi esposa también. Y mi hija. Y una morra que me caía bien gorda. No te creas, no te creas. Alejandra, ¿de dónde eres? De Tijuana. De Tijuana, bienvenida. Gracias. ¿Vives aquí en Nueva York? Sí. ¿Y a qué te dedicas aquí en Nueva York? Trabajo en una farmacia. ¿Trabajas en una farmacia? ¿Tú entregas los productos o das consulta? Las dos cosas. Ah, ok. Das consulta. Oye, y... Es que aquí es bien difícil conseguir ciertos medicamentos, Alejandra. Suponiendo, si yo tuviera un amigo que necesita una receta, ¿tú nos podrías ayudar? ¿Sí o no, Alejandra? No, ¿sí? Ok. Entendí. Entendí perfectamente. ¿Cuánto llevas viviendo aquí, Alejandra? Como 12 años. ¿12 años? O sea, ya no hablas casi español. Sí. ¿Y con quién viniste hoy? Con Carlos. ¿Con Carlos? Ah, ¿cómo no? Y... Seré curioso, ¿Carlos sí habla español? Sí. Ok, ¿y él qué es tuyo? Perdóname. ¿Puedo hablar con Carlos tantito? Sí. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, qué gusto conocerte, Carlos. Mucho gusto. Según tú, Alejandra, ¿qué es tuya? Es la mamá de mi hija. La mamá de mi hija. La mamá de mi hija, ok. ¿Y ya no viven juntos? ¿Ah? No. No, ya no. ¿Desde hace cuánto? 5 meses. 5 meses. Pregunta de seguimiento, seré curioso. ¿Hace cuánto compraron los boletos? No, hoy. Hoy los compraron. Ah, ok, yo pensé que los compraban hace 6 meses. Y dijeron, chinga tu madre, yo todos modos voy a ir, güey. ¿No? O sea, entonces todavía se llevan bien. Sí, sí. Qué bueno. ¿Y por qué decidieron venir al show en su noche libre? Es de que
antes de la pandemia ibas a venir y... Ajá. Pues como estaba planeado eso, so, como ahorita venís otra vez, pues venimos. Ok. Primero que nada, muchas gracias por venir al show los dos y qué chingón que se puedan llevar bien, por, también por el bien de la nena, pero ya no piensan volver a juntarse entonces. Te voy a decir por qué. No. Eso se llama comprometer gente. Yo te voy a decir por qué, Carlos y Alejandra. Porque a lo mejor, no sé, hay gente que dice que este show es mágico. Incluso miles, fíjate bien lo que te voy a decir, miles de personas te pueden decir que este show es afrodisíaco. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta. Alejandra, ¿tú todavía sientes algo por Carlos? Alejandra. No, conteste, culo. Alejandra, ¿todavía sientes algo por Carlos? Sí. Ok. Tranqui. Vamos bien, no la caguen. Carlos, tranquilos, hermanos. Eso se llama presión, no hagamos eso. Necesito que me dejen hablar con Carlos. Tranquilos, no la caguen, vamos bien. Es parte del show. Carlos. Mane. ¿Tú sientes algo por Alejandra? Sí. Bueno, de entrada, Carlos, Alejandra, yo no los voy a presionar a nada, ni la gente tampoco, ¿eh? No están obligados a nada. Oye, espérame. El otro pinche chismoso hasta se paró, güey. Mi hermano, ustedes como yo. Ustedes de los que ve un choque y maneja más despacio. Carlos, Alejandra, no les voy a pedir nada porque yo no voy a presionarlos ni la gente tampoco. Aquí es un ambiente controlado y de respeto. Pero les voy a pedir un favor. Carlos y Alejandra, espero que esta noche, que este show sea lo que ustedes esperaban. Espero que saliendo de aquí salgan los dos muy contentos. Y prométanme una cosa. Si de aquí a 8 días llegan a echar pasión... Tienen que decir, esta va por el pinche Franco, ¿ok? El aplauso para Carlos y Alejandra, por favor.